La pandemia golpeó con dureza a la tercera edad, el grupo más vulnerable ante el coronavirus. En el interior de las residencias, el aislamiento fue demoledor. A menudo, sin entender lo que pasaba, miles de ancianos quedaron confinados, muchos de ellos en sus habitaciones. A finales de marzo, la ONG Open Arms lanzó un proyecto para realizar pruebas de detección de coronavirus en las residencias de ancianos de Cataluña. Cada mañana, equipos de voluntarios conducían por carreteras vacías hasta los centros de mayores. Era urgente hacer test a todos los residentes para separar positivos de negativos. Había que recoger las muestras y llevarlas a los laboratorios correspondientes. Mira, voy a hacerle una prueba, ¿vale? Mira, se la voy a hacer, es muy rápida. Me molesta un poquito, pero es muy rápida. Pero hoy no. Pero José, tiene que ser hoy, porque ya le hemos hecho una prueba a todo el mundo. Me falta tú solo. Ya. Y nos tenemos que ir, José. La emergencia era el virus, pero sus consecuencias pusieron el foco en otro lado, la soledad de los mayores. Un colectivo que vivió la guerra civil o las penurias de la posguerra, el franquismo, la transición a la democracia, la llegada del nuevo siglo y ahora esta pandemia. Personas como Carlas, que nació antes de otra gran pandemia, la conocida como gripe española de 1918. Su reloj marca cada segundo que va sumando a sus 105 años de vida. El coronavirus se llevó las vidas de miles de ancianos sin que sus familiares pudieran estar a su lado en los últimos momentos, alterando incluso el duelo por la muerte. Como el de Marita, que con los servicios funerarios desbordados, tuvo que enterrar a su madre 38 días después de su fallecimiento en una residencia. Dentro de los centros, fueron muchos los trabajadores que se dejaron la piel para cuidar de los más vulnerables. Igor era uno de ellos. En la manga de su traje marcaba los días que llevaba confinado con los ancianos. Pasó más de un mes sin salir de la residencia para evitar introducir el virus.
En los peores momentos, el trabajo de aquellos que cuidan de los mayores fue una pieza clave en la lucha contra la pandemia.